Buenos días a, a todos los presentes. Eh, intentaremos cumplir un poquito los horarios, porque si no, la organización nos va a empezar a llamar la, la atención y supondrá un, un retraso para las siguientes mesas, que bueno, intentaremos ajustarnos todos a los tempos. Eh, distinguidas autoridades, apreciadas compañeras y compañeros, tanto de los cuerpos policiales como de las asociaciones y entidades que nos acompañáis hoy en estas eh, magníficas in instalaciones de la Fundación 11. Bienvenidas y bienvenidos a este sexto seminario por la gestión policial de la diversidad. Me voy a presentar, para quien no me, me conozca, soy Isabel Tapia, soy agente de la Policía Municipal de Sabadell y presidenta de la Asociación pol. Eh, Asociación de Policías LGTBI, eh, que estamos eh, dentro, componemos eh, somos uno de los miembros de la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad, que, como sabéis, es quien organiza estas jornadas junto con, con Unigepol. Si estamos todos y todos eh, aquí hoy, es porque compartimos los mismos objetivos y trabajo por luchar día a día, por conseguir un respeto completo hacia los derechos de la sociedad diversa en la que vivimos sea cual sea el origen racial, religioso, orientación o identidad sexual, etc. Del ciudadano que acude a nosotros a solicitarnos apoyo, ayuda o información. Como bien sabéis, nos queda mucho que trabajar aún en este sentido y más en los tiempos que corren. En estos momentos tenemos una situación política que nos eh, tiene un poco en incertidumbre y esperamos que todo sea favorable para el trabajo que venimos desarrollando todas las entidades y organizaciones que estamos aquí representadas en el día de hoy. Por ello, debemos seguir fuertes y seguir trabajando compartiendo las experiencias, las buenas prácticas y los proyectos en reuniones de trabajo y en seminarios como este en el que nos encontramos hoy. Así sin más, eh, les doy a todos otra vez la bienvenida. Y voy a, a presentar a, a las personas que me acompañan eh, en la mesa, eh, no sin antes desearles a todos y a todas eh, una provechosa jornada y que saquen muchos, eh, muchas ideas y muchos proyectos y muchas ganas de seguir trabajando como lo vienen haciendo hasta el día de hoy. Muchas gracias. En primer lugar, voy a presentar y a dar paso al eh, señor. José Luis Martínez Donoso, director general de la Fundación 11, que en el día de hoy nos acoge con estas magníficas instalaciones. Señor Donoso. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos por estar aquí. Están casi de restreno de la reconversión que hemos hecho del Salón de Actos, que espero que funcione todo bien, donde hemos hecho un esfuerzo porque las tecnologías estén presentes. No tenemos cables. Las pantallas también funcionan por wifi. Bueno, esperemos y crucemos los dedos que las grandes eh, en antenas que tenemos ahí al lado. Bueno, pues de alguna forma no, no, no nos interrumpan la jornada. Tenemos inhibidores detrás, lo digo por si acaso alguien le deja de funcionar. Precisamente para que las frecuencias no nos invadan el, el espacio. Y yo siempre digo que bienvenidos a la Casa de la Discapacidad, pero me han permitido ustedes que no... no solo por la jornada de hoy. Eh, cambiemos el título y bienvenido a la Casa de la Diversidad. En este Salón de Actos se celebran más de 170 eventos al año y damos acogida a todos los colectivos que, que nos demandan eh, la presencia en el mismo, siempre y cuando, lógicamente, el motivo, el motivo de, de encontrarse aquí es para tener una sociedad mucho más justa, mucho más, más inclusiva. Pero no solo con la discapacidad, sino, como bien digo, con, con la diversidad. Eh, a mí solo me queda o solo me decían que diera la bienvenida, pero yo me, me van a permitir ustedes que, que también hagan una propia valoración de, de qué está sucediendo. Tenemos una sociedad que lógicamente es cambiante, que es una sociedad que se incorpora nuevos colectivos o nuevas situaciones que siempre existieron, pero que de alguna forma ahora eh, aflora su posición en la misma. Y, y eso bueno, pues es un reto para, para la policía, el, el, digamos, el poder, el poder conocer, el poder tratar, el poder actuar con respecto a esos colectivos emergentes que, que se suceden. Y, y la diversidad está ahí, no, no, no la podemos tapar. ¿no? Y yo he tenido algún, algún encuentro con, con la Policía Municipal de Madrid, eh, que además eh, fueron ellos los que dieron el paso, se acercaron a nosotros a ver qué podíamos hacer juntos. Y nos encontramos muy satisfechos. Si algo tenemos los colectivos vulnerables es que nuestra proximidad, siempre la que tenemos más cercana, es la policía. Por lo tanto, tenemos que trataros con, con, con respeto, tenemos que trataros con educación, pero también tenemos que daros las posibles armas y argumentos, armas en el sentido literal de la palabra no, sino la, armas como argumentos, información o información adecuada de la diversidad que esta sociedad tiene. Y para vosotros es muy complejo, permitidme que os porque también estáis sometidos eh, al criterio político de quien os manda en ese momento. ¿no? Y dependiendo de ese criterio político, a veces, a veces tenéis esa eh, digamos duda existencial en, que, en cómo actuar, si desde la ética pura y dura profesional y del conocimiento de la diversidad... O del mandato político y eso en muchos casos os trae problemas, os trae problemas disciplinarios, os trae problemas de, de conciencia, os trae problemas con las autoridades. Por eso decía la, la moderadora, ahora tenemos un momento político importante donde se van a celebrar elecciones generales, pero también luego habrá autonómicas, las europeas nos quedan más lejos, pero también va a tener una influencia clara. Eh, estuve el jueves en el, en el Parlamento Europeo hablando con los europarlamentarios en una conferencia que les di sobre diversidad también y discapacidad y, y realmente en este momento existen grandes bloques, el bloque del norte que, que apuesta por una mayor rigidez a los colectivos de diversidad, está el, el, bloque, el, el bloque del este que no entendemos por qué eh, se suma, se suma en este caso también a los del norte. Y luego nos quedamos los del bloque del sur, que está compuesto por Portugal, España, Francia, Italia y Grecia, donde realmente eh, apostamos claramente porque la, la diversidad esté presente en cada una de las decisiones que se adoptan en Europa. Piensen ustedes que lo que se adopta en Europa eh, es prácticamente lo, el 90% de lo que se legisla en un país, porque nos viene dado ya desde fuera. Y por lo tanto, el margen que nos dejan para la autogestión es un 10%. Por lo tanto, eh, creo que jornadas como esta vienen a poner en valor, eh, efectivamente, que la policía es nuestra mejor herramienta, que la ciudadanía, con o sin diversidad, tenemos que hacer ese reconocimiento a ustedes, pero sobre todo, sobre todo, tenemos que apoyarles, porque para ustedes no es fácil el estar día a día, como digo, sometido a esos cambios culturales continuos, pero también a los cambios políticos. Por lo tanto, buena jornada y que, sobre todo, sobre todo, hoy salgamos con una agenda llena de cosas para tener una sociedad mucho más, mucho más justa y mucho más inclusiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Donoso. A continuación, doy paso al señor Pascual Martínez Cuesta, presidente de UNIGEPOL. Se dirigirá a ustedes. Bien, buen día a todas y a todos. Es un placer estar en esta magnífica mesa que inaugura la jornada. Eh, y en un tema tan importante. Es un tema joven, probablemente. Aunque casi al mismo tiempo que se descubrió América, se puso a la palabra diversidad en el diccionario. Pero sin embargo. Es un tema joven, que probablemente a todos nos ha pillado un poco de, de repente. Igual no, no estábamos todavía preparados y lo digo con un ánimo de crítica constructiva. Pero, como siempre, a quien represento, que son eh, los policías eh, locales, hemos sabido reaccionar, nos hemos incorporado, hemos aprendido. Estamos aprendiendo, pero no nos quedamos ahí, también estamos impulsando. Por eso estamos en la plataforma, por eso queremos estar en la plataforma y queremos trabajar como lo hemos hecho desde que comenzamos a existir. Nosotros no tenemos razón de existir si no es porque servimos a la sociedad, pero tenemos que servir a la sociedad, a la sociedad real, a la que existe. No tenemos que inventarnos una sociedad ficticia. Para ello hay que conocerla, para ello hay que conocer sus necesidades y hay que conocer por qué está compuesta. Diversidad, diferencia, distinción entre personas, variedad, infinidad, abundancia de diferencias, desemejanza, disparidad, multiplicidad. Esa es nuestra sociedad. Mal serviríamos a esa sociedad si no tuviéramos en cuenta que es así. La policía forma parte siempre de las soluciones. A veces es la única solución, pero como mínimo es una parte de la solución. En este tema, en la diversidad, la policía no puede ser un problema. Tiene que seguir siendo soluciones. De ahí que se esté trabajando, y en ese sentido de manera muy importante, con eh, el plan, el PIPE, ¿no? el, el plan de identificación policial eficaz, y que poco a poco se va extendiendo una forma de abordar las soluciones. Creo que, además, la sociedad lo está reconociendo, la aceptación que está teniendo proyectos como este es importante. Y desde luego, nosotros desde Unigepol seguiremos impulsando que policías y ayuntamientos se incorporen a este plan de trabajo, a esta forma de trabajo, a esta forma de buscar las soluciones. Yo no me quiero extender mucho más. Desde luego, podríamos estar hablando un buen rato y, sobre todo, simplemente centrándonos en, en, en los objetivos que se ha marcado este extraordinario seminario: eh, recuperar la confianza entre. Eh, los que tienen que poner las soluciones y los que son víctimas de los problemas, como es una parte del seminario, o hablar de los menores para evitarles riesgos innecesarios, o eh, de aquellas situaciones que incluso la policía no está muy acostumbrada y que tiene que aprender a resolver, y sobre todo algo que nos daría para varias jornadas. ¿Dónde está el límite entre el discurso de odio y la libertad de expresión? porque a veces se tuercen las cosas, se manipulan las cosas para justificar casi lo injustificable y lo estamos viviendo desgraciadamente últimamente. Me parece una idea interesante que se hable, que se trabaje en ese sentido. Para terminar, solamente deciros que estamos en UNIGEPOL especialmente convencidos de que hay que buscar resultados en los proyectos que se abordan. Pero ese no es el único objetivo. Creemos que la recompensa se encuentra también en el esfuerzo que se pone en el proyecto. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Acto seguido voy a dar la palabra a la señora Julia Fernández Quintanilla, directora general de la Fundación AXEM que en este caso eh, compadece aquí ante ustedes como en representación de la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Eh, cuando, cuando en 2010 eh, se constituyó esta plataforma, eh, las organizaciones sociales que trabajamos en la defensa de los derechos fundamentales eh, y, y los servicios policiales eh, nos unimos porque teníamos un objetivo común, un objetivo que además compartíamos con, con otros eh, espacios de, de responsabilidad de este país, como puede ser la educación o la sanidad, donde, como decía un, un compañero de la mesa, eh, el representante de UNIGEPOL, eh, era como, como, como si no estuviéramos preparados. Eh, en nuestro país la llegada de, de la migración fue una llegada eh, muy rápida, eh, muy concentrada, y, y a pesar de esta falta de preparación, lo cierto es que la convivencia en este, en este país ha sido puesta como ejemplo por otros, eh, porque realmente, eh, bueno, por lo menos de manera visible, los conflictos fueron muy pequeños. Pero sabíamos que no estábamos preparados, que necesitábamos generar eh, sinergias entre los que trabajábamos con las personas para intentar asegurar algo tan importante como la igualdad de trato y la no discriminación, como un parámetro fundamental para poder eh, lograr una convivencia positiva en este país que en muy poco tiempo eh, incrementó su diversidad. España. Desde sus orígenes ha sido un país diverso, pero es verdad que en este momento esta diversidad se ha visto muy acrecentada y hemos, eh, nos hemos encontrado con nuevas realidades y nuevas dificultades. Que como decía el representante de, de, de la ONCE, eh, eh, no solamente viene motivado por, por personas de un, eri, un origen extranjero, sino por, por, por personas con diferentes realidades que, que hacen necesario necesaria un acompañamiento y un refuerzo en su atención. Durante todos estos años, esta plataforma ha trabajado para cumplir una serie de objetivos que se habían planteado, entre ellos una formación y, la, y el incremento de recursos destinados a hacer mejor este trabajo, a hacer realmente más accesible a las personas. Eh, el acceso a sus derechos y donde la policía tiene un papel fundamental en, en el apoyo para conseguirlo. La experiencia yo creo que ha sido muy importante para todos y, y en un año como este, donde es verdad que tenemos una situación política, bueno, eh, por lo menos con expectativas muy variadas. Eh, por decirlo así muy suavemente, lo que no cabe duda es que eh, se han puesto en cuestión cosas y, y derechos que parecía que teníamos no solo conseguidos, sino consolidados. Es de una gran importancia que, que las instituciones y las personas que llevamos tantos años trabajando para conseguir esta, estos derechos y esta consolidación sigamos trabajando. Entonces, una jornada como la de hoy, donde vamos a trabajar elementos como, como la infradenuncia de casos de discriminación, que en muchos casos viene motivada por la inseguridad que tienen las personas a ser atendidas adecuadamente o a que incluso su situación... tenga el amparo necesario para para poder prosperar. El tema de la intervención inclusiva con menores, eh, hemos oído en los últimos meses mucho sobre los menores no acompañados, pero incluso la dificultad que hay porque siendo una competencia autonómica, eh, no todos los gobiernos autonómicos asumen esta competencia de igual manera y como hay un volumen importante de de jóvenes que están eh, en condiciones muy vulnerables. Eh el, la actuación policial con personas con trastornos de conducta es otro elemento que nos preocupa seriamente. Eh hay personas eh, que en este momento la atención que reciben dentro de, de la sanidad pública no siempre eh, contempla eh, un acompañamiento como sería necesario y es verdad que ese tipo de personas a veces generan tensiones en la comunidad Y uno de los primeros eh, autores que se encuentran es la policía. El que la policía esté formada en la atención a estas personas y sepan eh, canalizar la situación que se encuentran es un elemento de, de una importancia capital. Y el tema del discurso del odio, bueno, ya lo hemos hablado también aquí. Eh, esa, esa barrera entre la libertad de expresión y el discurso del odio es un elemento que que está agravando en muchos casos la, la convivencia y que, generando una gran tensión. Eh, Samir Nair nos dice que hacer concesiones al discurso del odio es siempre un fracaso. Promover y legitimar los discursos discriminatorios ayuda a poner en jaque la democracia y el proceso democrático. Eh, estamos en un momento importante para el proceso democrático y es muy importante cuidar el tema del discurso del odio. No querría terminar. sin agradecer a los compañeros y compañeras de la mesa y desde luego a la ONCE por este espacio estupendo que, que nos pone a disposición y que nos va a permitir poder trabajar en esta mañana, eh, seguro que de una manera positiva como en estos, en estos años hemos podido. Muchas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, señora Fernández. A continuación, doy paso y palabra al señor Javier Barbero, delegado del área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias. gracias. Buenos días a todas, a todos. Agradecer también el estar en, en esta mesa inaugural de esta, de esta jornada, de este seminario. Dos brevísimas reflexiones. En primer lugar, yo creo que este tipo de jornadas nos ayudan a conectar con algo tan importante, pero no siempre tan explícito, de que toda toma de decisiones técnica tiene detrás un componente ético. Esto es importante porque detrás hay algún tipo de valores o de disvalores, pero es importante el poder visibilizarlos y nombrarlos. Yo recuerdo cuando, cuando empezábamos en, en esta legislatura, en el trabajo en la Policía Municipal de Madrid, nos marcamos dos cuestiones eh, a poner en marcha, que una de ellas era la unidad de gestión de la diversidad, pero la otra era también el Comité de Ética. Porque entendemos que en ese magnífico hacer policial habitual necesitamos también profundizar en determinadas miradas, porque lo que me parece que es muy claro es que los derechos... Si no se defienden y si no se protegen, se acaban perdiendo. Y además hay que defenderlos y protegerlos de manera proactiva. No puede ser únicamente de manera reactiva. De hecho, cuando vosotros habéis montado este seminario y habéis hablado de cuatro situaciones complejas que llevan siempre valores vinculados. El primero, cuando decís eh, abordáis el tema concretamente de la infradenuncia, lo que está hablando es del valor de la confianza. ¿Hasta qué punto determinados colectivos vulnerables tienen esa confianza en la policía en poder realmente denunciar cuando se sospecha que hay algún tipo de transgresión en torno a las leyes o en torno a determinados comportamientos? O cuando hablamos del tema de los MENAS, que ya se ha mencionado, de los menores no acompañados, que hay un valor que es el reconocimiento de la vulnerabilidad del otro que le coloca en una situación distinta. Y por tanto, ese reconocimiento de la vulnerabilidad ayuda también a un tipo de acercamiento policial distinto, pero por tanto es un valor a tener en cuenta. O en el ter la tercera mesa redonda que habla concretamente, y eso lo conozco bien como psicólogo, de los trastornos de conducta. ¿De qué valor nos habla? Del reconocimiento de la personalización necesaria porque una persona con trastorno de conducta, uno puede centrarse más en la conducta delictiva o pseudo-delictiva que pueda generar o centrarse en la persona y en sus características porque probablemente el primer objetivo en ese momento es proteger a esa misma persona. Eso también nos habla de un tipo de valores concretos o la cuarta mesa que ya se ha mencionado en torno a la libertad de expresión y dónde están sus límites, que obviamente los debe de tener en torno a los discursos de odio. Lo hemos visto hace poco con la, en el autobús de Hazte oír y bueno, pues una serie de circunstancias que hablan de que no es algo suficientemente resuelto en nuestra sociedad. La segunda cuestión es que estando en la casa de la ONCE, además, que nos acoge eh, cariñosamente, como se nos ha mencionado, para esta, para, esta, para esta jornada, para este seminario, ¿cómo es tan importante nombrar la realidad de manera diferencial? Hay dos conceptos que están muy vinculados, ya se han mencionado, diversidad y discapacidad. Están vinculados, pero no es lo mismo, y nos han de ayudar también... A ver cuál es el objetivo nuestro de trabajo policial y de trabajo social en torno a esas realidades. Para mí hay una clave que es fomentar la autonomía y fomentar... La emancipación de las personas que tienen menos posibilidades por su propia situación de poder, de alguna manera, acceder a la igualdad de oportunidades que el resto de las personas. Trabajar en esa línea de emancipación es reconocer que esa diversidad tiene también capacidades y reconocer que esa discapacidad tiene fundamentalmente algo de diferencial que puede ser redimensionado en forma, insisto, de oportunidad y no de amenaza. Daros las gracias a todos por participar en este, en este seminario, que espero que nos hagáis llegar las conclusiones, porque seguro, y además he ido leyendo también algunos de los intervinientes con un calado y una trayectoria también de reflexión importante y con unas prácticas también importantes en torno a esa realidad que nos acompaña de la diversidad o también de la discapacidad, como se ha mencionado. Y nada más, buena jornada a todos y a disfrutar del día. Muchísimas gracias por, por su intervención. Y por último, doy paso y palabra excusando la imposibilidad de asistencia y de acompañarnos de la señora María Eugenia Simarro Osorio, eh, que es la directora general de Organización y Recursos de la Federación Española de Municipios, de la FEM. En su lugar nos acompaña Joaquín Corbacho Romo, que es director jefe del área de Derechos Sociales y Ciudadanía. Y secretario de la uh, Comisión de Seguridad de la FEM. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos y a todas ustedes, queridos amigos. En esta mesa compartimos aparte de, de, de ocupaciones, amistades, ya desde hace muchísimo tiempo y es un placer, como siempre, con, compartir espacio. Me van a permitir también, con carácter personal, agradecer eh, desde hace ya un tiempo, ¿no? Pero eh, incipientemente en estos últimos cuatro años el trabajo y la cesión de tiempos que han tenido los responsables de Unigepol para con esta persona, eh, desde el momento en el que se me encargó, aparte de la Dirección de, del Área de Derechos Sociales y Ciudadanía, la Secretaría de la Comisión de Seguridad, eh, y en el que lo mucho o lo poco que sé sobre este tema, pues lo he aprendido con todos y todas ustedes. Dicho esto, en, en nombre de la Federación Española de Municipios y Provincias, Quisiera felicitar a Unigepol por la organización de estas jornadas, que entendemos como una referencia esencial para todos los responsables de la seguridad local. Asimismo, quiero agradecer a la Fundación 11 por, por su hospitalidad al acoger este encuentro. Estas jornadas, lo sé de buena tinta porque he estado ya en algunas, han permitido propiciar la reflexión y la puesta en marcha de propuestas que nos han ayudado a mejorar en nuestros respectivos ámbitos de competencia. La FEN siempre ha considerado la formación de los empleados públicos como un objetivo estratégico, con el fin último de adelantarse a las necesidades futuras de las entidades locales y promover la capacitación de perfiles especializados como motores del cambio de sus organizadores. La ciudad es el mejor escenario para el aprendizaje cívico por ser la administración local más próxima al ciudadano. Por ello, es donde se pueden trabajar de manera más efectiva las políticas de prevención y el cambio necesario en las organizaciones para favorecer la gestión respetuosa de la diversidad y de la pluralidad de los pueblos y ciudades. Como hemos podido apreciar desde los ayuntamientos, estamos llevando a cabo experiencias de gran interés en dos hábitos concretos y esenciales, la gestión policial de la diversidad y el desarrollo de planes de acción local y protocolos para luchar contra el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia y discriminación. Entendemos que en materia de seguridad y convivencia este tipo de encuentros favorecen, en última instancia, la coordinación de actuaciones. En cuanto a la gestión de la diversidad, diversas herramientas de trabajo en cuya difusión ha participado la FEN son referencias para el municipalismo en la actualidad, como son el manual de apoyo para la formación de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la identificación o registros incidentes racistas y xenófobos, del operarse el manual de procedimiento para la atención de la policía local a las personas con discapacidad intelectual de UNIGEPOL y PLENA Inclusión, o el manual para la gestión policial de la diversidad religiosa en España de la Unidad de Gestión de la Diversidad UGD de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Pluralismo y Convivencia, que tuvieron el honor además de compartir en la última Comisión de Seguridad de, de la CENA. En materia de impulsar planes de acción local y protocolos para luchar contra el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia, consideramos que es esencial cumplir los análisis y las propuestas acerca de cómo debemos actuar con el fin último de articular una respuesta coordinada y eficaz. En este sentido, se hace necesario incrementar las capacidades de las autoridades locales y especialmente de la policía municipal en identificar y hacer frente a toda forma de discriminación. Así como sensibilizar y concienciar a las autoridades y a las policías locales de su papel clave en la lucha contra este tipo de discriminaciones, así como mejorar las herramientas de que disponen para erradicar estos fenómenos. Se hace necesario reforzar la implicación y la participación de la sociedad civil y de los grupos vulnerables a través de lazos más estrechos entre las comunidades y la policía de proximidad. Asimismo, entendemos que el reto que plantea el desarrollo de cambios en servicios policiales y mejores en sus procedimientos de actuación. Para garantizar un trato igualitario y no discriminatorio reside en la necesidad de poner el foco en una acción preventiva, en la que se cuente con todos los actores necesarios, una acción en definitiva que active plenamente los mecanismos de integración y convivencia de la ciudad. Construir ciudades acogedoras e inclusivas para el conjunto de la ciudadanía es sinónimo de generar espacios seguros, territorios de confianza para el disfrute de las libertades y derechos. Es responsabilidad del conjunto de las administraciones públicas, fortalecer los mecanismos de coordinación para avanzar en la construcción de una sociedad más justa, just, más justa, segura e igualitaria. Me van a permitir, mire, yo en otra vida también fui letrado y, y me acuerdo la primera vez que comparecí en un, un juicio, le pedí un, una recomendación al titular del despacho y me dijo, no te voy a dar una, te voy a dar tres. Y me dijo, si la ley te da la razón, apóyate en la ley. Si la ley no te da la razón, apóyate en los hechos. Y si ni la ley ni los hechos te dan la razón, apóyate en la mesa. Bueno, en este caso, la mesa, la ley y los hechos nos dan la razón. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, pues sin más, eh, quiero agradecer las intervenciones de todos los componentes de esta mesa inaugural y vamos a dar paso, creo que vamos en hora, al primer panel que tratará la infradenuncia, tema muy importante y bastante desconocido en estos momentos. Gracias a todos y que disfruten de este seminario. Gracias.